Gente del mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo más en la Colombia Inexplorada. Me encuentro en San Agustín, Huila. San Agustín es un municipio ubicado al sur del departamento del Huila, en Colombia. Una tierra llena de historias milenarias y naturaleza increíble. Un pueblo que guarda secretos y enigmas. Caminar por estas calles es sumergirse en una cultura donde cada piedra cuenta una historia diferente y cada rincón esconde un tesoro ancestral. Es como si el murmullo del viento te susurrara los secretos de quienes alguna vez habitaron estas tierras. En el horizonte, las imponentes montañas del macizo colombiano, junto con los ríos, abrazan el pueblo de San Agustín, ofreciendo un escenario que es realmente digno de admirar. Les muestro el hotel en el que me voy a quedar esta noche. Así son la mayoría de hoteles que hay en San Agustín. Este pueblo, a pesar de no ser tan conocido en Colombia, tiene una gran oferta de hoteles campestres artesanales. Hoteles que son de lujo para turistas internacionales, así como alquiler de casas campestres, hostales y posadas que se ajustan a casi todos los presupuestos. Datos interesantes que deben saber de este lugar, de este destino inexplorado, es que es el epicentro del turismo arqueológico. O sea, aquí en San Agustín están las esculturas más antiguas de Colombia. Hay piedras que fueron talladas hace más de 2000 años, exactamente 200 años después de Jesucristo. Y se volvió famoso en el turismo internacional precisamente por eso, porque venía mucho arqueólogo y científico del exterior a estudiar la antigüedad de estas esculturas, de estas piedras. Y eso es lo que ha hecho que San Agustín se esté dando a conocer cada día más. Bueno, les presento el Parque Alto de los Ídolos. Esto fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1995. Este es un sitio sagrado, por lo que está totalmente prohibido ingresar a las tumbas o tocar las esculturas. Don Miguel, cuénteme, estamos, ¿qué significa esto para la humanidad? A ver, esta es una parte de la cultura del Alto Magdalena, más llamada cultura de San Agustín. Se llama cultura de San Agustín porque se creía que estaba en los terrenos del municipio de San Agustín. Es la misma cultura, pero estamos en el municipio de Istos. Hace más de 2000 años, existió una civilización que desapareció con el paso de los siglos. Desde mucho antes que llegaran los españoles. De este pueblo es muy poco lo que se sabe, pero nos dejaron muchos mensajes a través de esculturas de piedra. Esta era una civilización con miles de artistas que le rendían culto a la muerte. Este es un pueblo construido sobre el mayor cementerio indígena de Colombia y uno de los legados arqueológicos más importantes de la humanidad. Bueno, yo acabo de entrar a un bar típico, tradicional de acá de San Agustín.
Me encanta la atmósfera del sitio, es bastante hippie, por decirlo de alguna forma, retro, y mezcla todo el tema artesanal y eso me gusta bastante. Entonces voy a mostrarles qué tipo de sitios pueden encontrar cuando visiten aquí San Agustín. La oferta de gastrobares en San Agustín es muy variada y podrás degustar sabores y licores deliciosos. Al igual que los hoteles, el concepto de estos lugares es muy artesanal, lo cual lo hace muy acogedor para sus visitantes. Además, los huilenses son personas muy amigables y sociales, que te harán sentir parte de la comunidad fácilmente. El bambuco pues es el baile típico de la región andina en Colombia y el reinado nacional del bambuco es el festival folclórico más importante que tiene Colombia. Como el resto del huila, que el baile típico solamente sanjuanero, no, el baile típico también puede ser sanjuanito, puede ser chirimía, puede ser bambuco, precisamente por esa interacción multicultural. Y pues van a comer delicioso, me imagino, a lo largo de estos días, porque aquí se come como en ninguna otra parte, de verdad. Entonces espero que lo disfruten muchísimo y que disfruten pues de mi interpretación del baile de sanjuanero huilense. Y ese título no es gratis, porque San Agustín tiene cultura, porque San Agustín tiene paisaje, porque San Agustín tiene gente hermosa, porque San Agustín es un destino, mejor dicho, mejor que cualquiera. Y es mejor venir a San Agustín que ir a otras partes en el exterior. Primero hay que conocer Colombia y conocer nuestras raíces para después salir a conocer lo demás. San Agustín es espectacular, fue declarado Patrimonio Histórico por la Humanidad, para la Humanidad y por la UNESCO. Ahorita han mejorado las vías de acceso, tenemos aeropuerto en Pitalito, las vías ya les han hecho placa huella y tenemos los parques arqueológicos importantísimos de conocer y tenemos unos sitios de interés natural también, como el estrecho del río Magdalena, que es lo más lindo que usted puede conocer. Buenos días, gente del mundo, 7 de la mañana, me encuentro en este momento en el estrecho del Magdalena. Este es uno de los sitios más representativos de San Agustín. ¿Y de qué trata esto? Es el lugar más estrecho de todo el río Magdalena. El río Magdalena es el más largo de Colombia y es considerado como el río madre del país. Este río nace en este departamento, en el Huila, exactamente en la Laguna del Magdalena, ubicada dentro del páramo de Las Papas. Y desde este punto recorre varios departamentos más del país hasta desembocar en las playas del Caribe colombiano.
Bueno, acá ustedes pueden apreciar cómo es el estrecho del Magdalena. Acá hay una distancia de 2 metros únicamente, y más para allá pues el río ya empieza a salir. Hay personas que saltan de ese extremo a otro extremo. No lo hagan, por favor, porque pues han habido varios heridos. Eso no contribuye a que esto sea un atractivo turístico seguro y agradable de visitar. En 1979 fuimos declarados como Reserva de la Biosfera. Nosotros estamos en el macizo colombiano, la fuente de agua más importante del planeta Tierra en generación de aguas en zonas ecuatoriales. Esa es la razón por la cual fuimos declarados Reserva de la Biosfera. Y nos pueden encontrar como la Reserva de la Biosfera del Cinturón Andino. Eso ocupa el macizo colombiano, que es donde nosotros estamos. Luego, entre Almaguer, Cauca y San Agustín Huila, se forman como una masa montañosa, como un nudo montañoso que nosotros conocemos como el nudo de Almaguer o macizo colombiano. La cordillera central y la cordillera oriental, que van siendo divididas a través del río Magdalena. Entonces, en la formación de las cordilleras que tenemos en Colombia, estamos en la génesis, estamos en el nacimiento de los Andes colombianos, estamos en el macizo colombiano, que además también es la esponja hídrica más importante del país. Algunos arqueólogos, cuando hacen trabajo de San Agustín, surten la idea que una de las razones es la ubicación geográfica de San Agustín, para que ese pueblo escultor, del que no conocemos nada, hubiera decidido que fuera aquí donde se formó un pueblo que creyó en la vida como un todo. La palabra muerte en las culturas precolombinas no existió. La palabra muerte es traída desde Europa. La finalización de la vida con la muerte lo traen los europeos. Nosotros aquí en América no manejamos nunca la muerte. Nosotros siempre creímos en una sucesión de nacimientos, y eso seguramente es lo que también vemos aquí en San Agustín. Les presento el Mirador del Magdalena. Ustedes han dormido en una hamaca más o menos a unos 200 metros de altura, yo le calculo. Bueno, esa es la actividad que vamos a hacer hoy, y me encanta este tipo de actividad. Si pudieras poner la mano en mi corazón, te dieras cuenta. Asustado. No, yo sé, yo me imagino. ¿Cuántas veces lo has pasado tú? ¿Yo? ¿Mm? Esto yo las voy y las armo allá en la mitad. Oh. Yo no me voy así, yo las armo allá. No, ¿cierto eso? Con mucha adrenalina. Bueno, no, la señora tiene el corazón. No, relajado, vas a ver que allá es una berraquera la pero vista. Sí, suave. ¿Listo? Voy, pero... Vas bien, vamos bye. Bien. Como ya. Dijo el abogado, vamos bien, pero si puede, hueles. Una pierna hacia acá. Ya pueden soltarlo y... Yo creo que me voy a arrepentir. Y saca las piernas. No, oh, ese es bacano. El radio. Ah, bueno, ¿cómo funciona el radio? Acá, cuando se van a devolver, lo presionan acá. Presiona acá arriba. Hola. Ah, listo. Y suelta. Listo. Vale. Bien, déjamelo ahí.
No, acá yo te acompaño. Solamente agarro esta, esta no la agarro. Amigo, espera, aguanta. Esta no la agarro. Esta no, solo esta. Cuando se vayan a devolver, también me le das su intención a la otra. Ah, bueno. ¿Vale? Si tú la jalas para abajo, ella para. Ay, señor, yo por qué estoy haciendo esto, señor, perdón. No, vas a ver qué chévere, mira. No, acá le toca relajarnos. Pero no voy a nada relajado. Mira, señor, no se me gusta porque me dio por meter en el espacio. ¡Contar! ¡Acá No, es que acá ya nos quedamos. Ella se queda detenida. Sí, acá nos quedamos un rato. Bueno, señores, me encuentro en el segundo parque arqueológico que vamos a visitar en esta expedición. De verdad se aprenden muchísimas cosas, hay tanto conocimiento de nuestros antepasados, historias, reflexiones, filosofías que nos dejaron nuestros ancestros que la gente no se alcanza a imaginar la importancia que estos lugares tienen para la humanidad. Bueno, al ingresar al Parque Arqueológico de San Agustín, lo primero que entran es al bosque de las estatuas. Estas son esculturas, piedras que han encontrado en diferentes sitios de acá de la región y las ubican acá en un sendero, en un bosque, y en realidad es un museo increíble que vale la pena visitar. Como les estaba comentando, San Agustín es un gran cementerio indígena. La cultura de San Agustín es una cultura que desapareció hace miles de años. Incluso antes de que llegaran los españoles, ya esta cultura no existía y se sabe que rendían culto a la muerte. No se sabe qué idioma hablaban, no se saben muchas cosas. A raíz de sus esculturas, por medio de sus esculturas, se han sacado varias teorías. Los antropólogos han sacado conclusiones, teorías, pero en realidad es una cultura milenaria que poco se sabe, y ese es el gran atractivo. Thank you.
Don Miguel, ¿cuál piensa usted que fue el mensaje que dejó la antigua cultura de San Agustín a las nuevas generaciones? El gran mensaje es que debemos de proteger la madre naturaleza. Nosotros somos parte de ella. ¿Por qué cree que San Agustín o esta cultura rinde culto a la muerte? Siempre le tenemos miedo y buscamos una explicación a lo desconocido. Para nosotros la muerte nunca fue un caos. Fue un paso obligatorio que dar, porque nosotros nunca tuvimos apegos. En nuestra cultura actual nos apegamos a los bienes, estudiamos, amasamos un dinero y nos da miedo morirnos porque esa vaina quién se va a quedar. Los precolombinos empezamos a pensar sobre la propiedad privada, ¿no? Cuando decimos que el cacique de Fulahuerta tenía 10.000, 5.000, 2.000 piezas en oro. La tierra no es suya, ni es mía. Yo no soy el dueño de mi madre. ¿Ves? Correcto. Es algo común. Entonces, los apegos son los que no nos dejan evolucionar. ¿Cree usted que esta cultura tuvo contacto extraterrestre? Es un poco difícil. ¿Difícil en qué sentido? En la explicación que, si el universo es tan grande, creer que somos los únicos, ¿verdad? Pero de ahí a afirmarlo, demostrar en que solamente el hombre de América fue incapaz y necesitamos la ayuda externa para poder surgir, es un problema. Lo que ven al fondo mío es uno de los monumentos naturales más representativos de San Agustín. Esto se llama la Fuente del Lavapatas. Bueno, como ustedes pueden ver, allá en esa parte de esta fuente hay esculturas súper antiguas. Vean, esas, ahí vean, ahí se alcanza a apreciar unas esculturas dentro de la fuente. Bueno amigos, yo me encuentro en otro hotel de San Agustín que les quiero mostrar porque me encantó el concepto. Son diferentes cabañas con diferentes temáticas inspiradas en los diferentes países del mundo. Entonces, por ejemplo, al fondo mío hay una construcción oriental, china, no sé. Amigos, y nosotros vamos para un lugar que se llama La Chaquira, al cual solamente se puede llegar en este tipo de transporte, en vehículos 4x4. Bueno gente, nuestra aventura hacia el monumento de la Chaquira empieza. Deben saber que para llegar hasta esta gran estatua hay que hacer un trekking, dificultad media más o menos,
Y lo bueno es que ya todo está con escaleritas, está fácil. Les presento el monumento de la Shakira. Todos heridos, aquí la señorita casi se fractura el dedo, aquí la otra señorita también. Estoy herida de la risa. Yo estoy herida del hambre. Señor Fernando Llanos, alcalde de San Agustín, bienvenido. Bueno, un cordial saludo para ustedes, complacido pues con la visita que ustedes nos están haciendo acá al municipio. Queremos que llegue mucho más turista aquí a San Agustín y entonces estamos buscando todo tipo de estrategias, de proyectos, de programas para lograr posicionar nuevamente nuestro destino. Okay. ¿Qué es lo más bonito de San Agustín? ¿Qué recomienda visitar acá? Pues bueno, es que San Agustín es conocido básicamente por el tema de la arqueología, sí, de nuestro parque arqueológico que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde el 5 de diciembre del 95. También, igualmente ligado a la arqueología, de otros sitios muy hermosos aquí, como el de la Shakira, creo que ya lo visitaron ustedes, sí, que es sobre el cañón del río Magdalena. O sea, nosotros somos muy fuertes en arqueología en San Agustín. Es un legado espectacular que nos dejaron los antepasados, con mucha estatuaria que fue tallada en piedra y también mucho enigma. Eso es lo que lo hace un destino atractivo, todo eso es... todas las incógnitas que encierra la estatuaria, porque aquí se dice, bueno, ¿de dónde trajeron las piedras? Porque aquí no había piedra cerca. Se dice que de pronto del cañón del río Magdalena. Pero entonces, ¿cómo hacían para traer la piedra desde esos sitios tan profundos de lo que es el cañón del río? Igualmente hay unas simetrías perfectas y en esa época pues no habían elementos para tallar de una forma tan simétrica, por ejemplo, la piedra. Todo eso son enigmas, el hábitat también de acá es enigma, el hecho de que para dónde se fue el pueblo escultor, o si fue que se mudó, o de pronto si aquí se extinguió. Ese es otro enigma que encierra San Agustín. Pero además de la parte arqueológica, la parte de naturaleza, es muy importante, porque aquí combinamos historia con el legado que dejaron los antepasados, con naturaleza, básicamente todo relacionado con el río Magdalena, que nace en San Agustín. Acá hay un sitio espectacular aquí cerca donde estamos, que es el estrecho del río Magdalena. Sí, también. Es espectacular, es un lecho rocoso también muy bonito. Está la laguna de la Magdalena, que es donde nace el río. Hacia allá también es muy hermoso en cuanto a flora y fauna, porque es zona de nevado, zona de páramo. Y también pues hay unos sitios como cascadas aquí relacionadas con afluentes del río, y esa parte de naturaleza es espectacular porque aquí gran parte de nuestro terreno es macizo colombiano. Estamos queriendo incursionar también en el tema de avistamiento de aves, que también está cogiendo fuerza en nuestro municipio. Entonces, como digo, naturaleza e historia se combinan perfectamente en este destino mágico y sagrado. Los esperamos en San Agustín, al sur del departamento del Huila, para que nos visiten. Todos cordialmente invitados. Gracias. Bueno, señores, nosotros acabamos de llegar a Quinchaná, un pueblo colorido. Todas sus casas están llenas de grafitis. Súper importante saber que esta comunidad fue desplazada, sufrió los estragos de la guerra y desde hace pocos años para acá volvieron a resurgir y pintaron todo su pueblo con grafitis, y acá pues nos están dando la bienvenida. Miren qué belleza, cómo nos reciben con obsequios, con regalos, genial.
y nuestra aventura ya comienza. Vamos a adentrarnos a lo profundo de la montaña. Me encuentro aquí atravesando el río. Su nombre indígena es Huaca Ayo, pero se conoce más como el río Magdalena. Así empieza nuestro trekking. Vean esto, ahí en la cámara no se alcanza a notar, pero es bien, bien empinado y todavía nos falta todo esto. Y bueno, la idea es llegar, no sé, creo que hasta esa punta. Vamos a ver cómo nos va. Ese caserío de allá, eso es Quinchaná. Bueno, nosotros nos dirigimos a un lugar que se llama La Gaitana. ¿Eso qué es? Es un cementerio arqueológico donde vamos a encontrar tumbas y vamos a encontrar esculturas. Interesante es que es un cementerio de solamente niños y mujeres. Este tipo de cementerios en muchas culturas los construían en lo más alto de la montaña. No se sabe por qué. Encontramos una escultura femenina, 23 tumbas, de ellas la mayoría de niños, algunas cuantas de mujeres y una sola tumba de un hombre adulto. ¿Y por qué siempre hay un hombre en las...? Es posible que sea un personaje de mucho poder, entonces lo ubican ahí pues con los niños como para que ellos también les custodien. Los niños son que mueren, son considerados como seres muy puros, entonces por eso ubican ahí alguna persona que tenga pues como algún chamán que tenga pues mucho poder, se ubica en estas tumbas, solamente uno. Quiero darles una perspectiva del estilo de vida que encontramos acá. Al fondo mío lo que ustedes ven es una escuela de niños de primaria y para llegar a esa escuela los niños deben caminar trayectos de una hora, de dos horas, de pues todas estas veredas que hay por acá. ¿Cuántos años? Yo estoy con 65. ¿Y todavía subiendo acá montaña, subiendo para mí? Y con ganas de más. ¿Cuál es el secreto? ¿El secreto? Respirar y vivir en paz. Lo más importante es ser feliz. Bueno, miren, estas son las tumbas del cementerio La Gaitana. Aquí enterraban nuestros antiguos ancestros a sus niños. Bueno, nosotros ya nos cayó un palo de agua subiendo la montaña. Vamos a resguardarnos acá un poquito. La idea es llegar hasta esa cumbre. Les quiero contar, durante todo el trayecto hay muchos árboles de guayaba. Se me hizo extraño porque pues
parecía una cosecha de guayabas, pero no, estuve preguntando y resulta que acá las vacas se comen las guayabas y en el estiércol, en la boñiga de ellos, empieza a crecer un árbol. O sea, desde ahí, desde esa boñiga, vean, desde ahí empieza a crecer el árbol de guayaba. Entonces, como acá hay ganado, entonces todo esto está lleno de árboles de guayaba, pero es por las vacas. La naturaleza es increíble. Al fondo mío, el Salto del Mortillo. Les presento el Puente de Cristal.